este bicho, corto con Dios, corto con el demonio, corto con los ángeles, corto con los duendes, corto, corto con cualquier entidad que no sea yo, corto con cualquier, aunque te parezca de fantasía, cualquiera, corto. ¿Y cómo se corta? Pues yo he expuesto y he puesto y he promovido lo que yo llamo la herramienta de corte, que es, como el lenguaje está tergiversado y entonces nuestro subconsciente no nos hace caso, ¿qué hago? Pues cojo un papel, proyecto, escribo mi voluntad y hago el acto de cortar. Entonces mi subconsciente no puede negarse a mi voluntad, me entiende a la perfección lo que yo quiero y me hace caso, porque le he dado una orden a mí mismo, a otra parte de mí mismo, a mi yo, pero nos habían separado, nos habían desconectado nuestra comunicación interna. Esto yo lo he expuesto, lo he publicado. Por eso yo hablaba que en los ámbitos religiosos, en los seminarios, todo era un plan de parasitación. De parasitación de niños, de jóvenes. Y aquí nos encontramos con una que no es una trampa. Es la tercera ley de Newton, que dice: cuando uno ejerce una fuerza, aparece una fuerza igual, pero de sentido contrario. Es decir, cuanto más esfuerzo hagas, más esfuerzo contrario va a aparecer. Por tanto, más esfuerzo vas a tener que hacer luego, que más esfuerzo contrario, más fuerza contraria te vas a encontrar. Que luego más esfuerzo vas a encontrarte luego, y por tanto vas a tener que aplicar incluso más fuerza. Y cada vez más, hasta la extenuación. ¿Lo entiendes? Esa es una ley natural. Que incluso podríamos decir que es una programación, pero funciona. Que no nos engañen más. No cedas en tu estima, lo que tú eres, tu poder. No se acabó. No permitas estar. Es tu deber estar en plenitud, porque vivimos en la realidad, en el fractal de la plenitud, de la luz, de los colores. Vivimos en el mundo de los colores. No lo pierdas. No voy a decir que lo defienda, no hay nada que defender, no hay enemigos. Reconócelo, y es como cuando uno llega a una nueva tierra, es decir, toma posesión de tu realidad. Toma posesión de tu realidad, porque es tuya. Champán, nos vamos de allí, nos vamos al champán. Chan, recuerdo, chan, can, san, que decir dragón, y pan es el diablo. Brindar. Dar a Brin. ¿Y quién es Brin? El Birin. Dentro de Bir, el becerro Baal. Brindar. Vamos a brindar. Pues no brindemos. Yo ahora últimamente cuando estoy brindando digo oro. Oro. Digo, yo ya no digo brindar, digo oro. Intento resignificar muchos rituales que realizamos. Y uno de ellos es decir oro, honor en nosotros. Honor en mí. Y ya está, cada uno que decida cómo quiere programarse o cómo quiere actuar. Pero por lo menos que las cosas estén claras. Poco valientes son en la realidad cuando han querido camuflar toda esta información. Y se han querido esconder a nuestra percepción. Igual, un ritual de los 12 meses del año. 12. ¿Y qué simboliza uva? Uva. ¿Qué es uva? ¿Tú recuerdas cómo se llamaba el dragón en que lucha Gilgamesh? El dragón en la zona de Baalbek, ¿te acuerdas? No. ¿Te suena Juwawa? Ah, sí. Uva, uva. Sí, amigo David. Uva, uva. Uva, uva, serpiente. Uva, uva, serpiente, serpiente, gran serpiente, dragón del Siriaco, 3.800 años. Snake. Uva, uva, son huevos de serpiente,
son huevos de serpiente, ¿eh? Para que nos parasiten. Estamos invocando, hacemos un ritual y luego nos parasitan durante el resto del año, pues porque nosotros nos hemos programado así. Y esto ya es un poco más técnico y lo he comprobado y funciona. Aún hay que desarrollar más, pero te doy ideas que te pueden venir muy bien para tu realidad. El orbe de la guarda se coloca detrás entre tus paletillas, ¿vale? Una cosa es el parásito que está dentro de ti y otra cosa es el parásito aéreo, que es el orbe, ¿vale? El ángel de la guarda. Este orbe, porque el parásito volador ahoga y te mete el huevo y entonces tienes el gusano. Lo que quieren ellos es, ellos el ciclo lo tienen hecho. Ellos lo que quieren es cruzarse con nosotros para que nosotros entremos en su paradigma, ¿eh? Y entonces ellos se transforman en nosotros. Es decir, ellos, el palomillas, el draculín, aunque ellos se hacen los como que son, aunque tienen una mente perversa, realmente son unos bicho mierda. Pero ellos, eso sí, ellos saben cómo poder manipular y lo quieren hacer a través de nosotros para conseguir su propósito. Por tanto, el orbe de la guarda se coloca, para mí, detrás de entre tus paletillas, detrás. Por ahí es donde nosotros succionamos la energía. Y en el timo es como un chorro, ¿eh?, que sale hacia adelante. Normalmente esa es la dirección energética, normalmente. Todo se puede revertir, todo es reversible, pero normalmente solemos dar por delante y absorber por detrás, como si fuera un sumidero, un desagüe, ¿no? Pero no es un desagüe, es donde entra el flujo magnético, no eléctrico, magnético, energético. Entonces el bicho se te pega entre las paletillas, ahí es cuando te bloquea, y entonces nosotros, para poder conectar con todo lo que queremos en nuestra realidad, primero tenemos que hacer un contacto energético. Con dinero, con relaciones humanas, con sexo, con propósitos, con, no sé, con cualquier cosa que tú veas a tu alrededor o que tú quieras. Primero necesitas hacer un contacto energético, algo que ya existe. Claro, si el bicho lo tienes detrás, que es por donde tú absorbes, y te bloquea, tú no puedes hacer un contacto energético normal, natural. Y entonces, y el bicho empieza a gestionar por ti, es decir, y empieza a hacerte chantaje. Entonces lo que al bicho le interesa, al orbe, el ángel de la guarda, deja que se acerque a ti, y lo que no le interesa, mediante lo despolariza, te despolariza o se despolariza, y entonces no entra. Porque tu chakra posterior está manejado por el bicho, que al mismo tiempo está chupando de ti. Es decir, lo mismo que hace el parásito gusano dentro de ti, lombriz gusano dentro de ti, o la tenia, o como quieras llamar, hace el bicho volador fuera de ti a nivel energético. Se colocan paletillas. Este orbe bloquea la entrada de energía exterior a tu cuerpo y también interfiere en la conexión energética con cualquier elemento de tu realidad. Él decide por ti qué viene hacia ti y qué no. Lo que tú das lo absorbe otro orbe. El orbe azul absorbe la energía del primero, que carga el orbe rojo. Es decir, es como un atrape energético entre palomillas que parasitan por fuera exteriormente al ser humano. Son como satélites. Para conseguir algo, previamente tiene que haber contacto energético. Por eso yo te sugiero que pongas sobre todo azufre, crema de azufre, bueno, en todo el cuerpo, pero sobre todo ahí detrás, entre las paletillas. Es decir, en la parte justo posterior del timo, que es el antichakra, como lo quieras llamar, o el chakra anterior y el chakra posterior. Primero, para que no esté el bicho, para liberarlo, para poder tú atraer todo lo que quieras. Porque si tú intentas hacer conexiones energéticas
con el frontal es mucho más difícil, porque ahí es más conflictivo, es mucho más, porque es como, porque delante tienes un chorro, tienes que revertir el chorro para poder atraer, o si no tienes que estar atrapado dentro de los, tienes que actuar a nivel mental, y entonces entras en el paradigma reptil, que es el dinero, los intereses, las creencias, los conceptos. Tienes que salir de eso, tienes que actuar a nivel energético, puro, solo con la intención, sin palabras. ¶¶